Más a la serie Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales en México. Hoy tendremos nuestro último programa, quinto y último programa de esta serie. Hoy vamos a presentar las plantas medicinales para el beneficio de la comunidad. Tendremos tres invitados muy especiales, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros y acompáñenos a saber desde tres puntos de vista diferentes la problemática de las plantas medicinales en México y cómo se han abordado a través del tiempo. Hoy quisiera presentarles el objetivo de nuestro programa para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta serie. El objetivo de hoy es difundir algunas de las experiencias sobre el cultivo, aprovechamiento e industrialización de las plantas medicinales en nuestro país, además de ver el enfoque social que estas van a tener y el aprovechamiento en las comunidades. Bueno, pues sin más, vamos a dar entrada hoy y voy a presentarles a los tres invitados realmente que tengo el día de hoy. Los tres son grandes investigadores y grandes amigos también. Bueno, primero quisiera presentarles al doctor Robert Bay. Él es investigador del Jardín Botánico del Instituto de Biología, es etnobotánico, especialista en plantas útiles de México, sobre todo en plantas medicinales, comestibles y ornamentales. Él ha tenido una gran trayectoria y muchísimo trabajo en la Sierra Tarahumara y es la experiencia de la que nos va a hablar el día de hoy. Y también ha sido director de uno de los jardines botánicos más importantes del país, que es el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bob, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Ahora quiero presentarles al químico Jorge Brad. Él es presidente y director general de Laboratorios Mixim, Sociedad Anónima de Capital Variable. Él es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, académico correspondiente de la Academia de Farmacia de Cataluña, y también ha sido presidente de la Asociación Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Jorge Brad tiene una gran trayectoria y una gran actividad dentro de múltiples sociedades, tanto nacionales como extranjeras, que no las voy a leer, sino me tardaría toda la mañana aquí. Pero bueno, quisiera hacer hincapié en que en el año 2002 él recibió el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el área de desarrollo industrial, por lo que nos sentimos muy complacidos de tenerlo hoy en este programa. Bienvenido, Jorge. Y bueno, finalmente tenemos al doctor Paul Hirsch. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Me da mucho gusto porque yo también soy de esa universidad. Sí. Él tiene un posgrado en fitoterapia clínica y metodología de investigación, doctor en ciencias sociales y él es investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INE en Cuernavaca. Y actualmente una de sus actividades más importantes es ser coordinador del programa de investigación Actores Sociales de la Flora Medicinal. Es curador del Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria de Cuernavaca. Y Paul, nos da mucho gusto que nos acompañes hoy en este Gracias programa. Gracias por la invitación. No, al contrario, un placer. Bueno, como ustedes ven, realmente este programa promete ser
muy interesante. Vamos a tener tres puntos de vista diferentes desde el punto de los diferentes puntos de que nuestros hoy invitados han abordado el estudio de las plantas medicinales y cómo este programa aborda los beneficios para la comunidad. Veremos desde el punto de vista social, que en el que lo trata el doctor Hirsch, el punto de vista del doctor Bai, que es un punto de vista muy biológico de trato con las comunidades, y por supuesto una parte muy importante que es la industrialización de los productos y las plantas medicinales. Bueno, pues sin más, quisiera comentarles que a lo largo de este programa vamos a tener los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse, y los cintillos van a aparecer también con el correo de voz. Quiero comentarles que tendremos también algunos obsequios, así que les informaremos más adelante cuál va a ser la dinámica. No se vayan y acompáñenos en esta hora, por favor. Bueno, sin más preámbulo y queriendo iniciar ya, porque hoy tenemos muchas preguntas, muchas cosas que platicar, quisiera preguntarle a Bob, que él ha tenido mucho tiempo trabajando ya en la Sierra Tarahumara y que hoy nos va a platicar de esta experiencia con la comunidad. Quisiera preguntar si existe alguna diferencia entre el empleo de las plantas medicinales que se ven en el norte con el resto del país. Bob, tú que has trabajado plantas medicinales en todos lados. Muy bien. Pues en el norte, como realmente es una zona más seca que muchas partes del país, tiene una diferencia muy grande en el sentido de muchas de las plantas se emplea, por un lado, en la forma seca, debido a la falta de lluvia a lo largo del año. También una cosa interesante es que aquí, cuando hablamos de un tecito para tomar para la tos o el insomnio o algo así, hablamos de 5, 7, 12 hierbas. En el norte normalmente usa un tecito de una sola planta. Entonces, pues en el norte no hay tanta complejidad en las mixtas, en las plantas que una puede tomar allá. También la otra cosa importante es que muchas de las plantas del norte son plantas que crecen más en esta zona, como nosotros llamamos plantas endémicas. Entonces, algunas plantas que toman en el norte crecen en las sierras o las barrancas, pero no llega a la parte central ni sur del país. Entonces, hay varios componentes que marcan la diferencia entre la flora medicinal del noroeste, en particular del país, del parte central y sur. Bob, con toda esta experiencia que tú tienes, bueno, yo quiero comentarles que Bob llevaba trabajando años, ¿cuántos años, Bob, en la Sierra Tarahumara? Bueno, llevo casi 38 años trabajando en la Sierra Tarahumara. Ya es más Rarámuri que otra cosa. Casi. Entonces, Bob, con toda esta experiencia que tú ya tienes trabajando en la Sierra Tarahumara, sobre todo nos hablarás de estas plantas, ¿cómo podríamos distinguir, por ejemplo, este uso de las plantas medicinales del norte con las del resto del país en cuanto al uso que tú nos estás comentando ahorita, que se usan secas por las condiciones climáticas de la zona? ¿Cuántas plantas, cómo es la diversidad de esas plantas ahí? Pues en la Sierra Tarahumara se emplea casi 300 especies de plantas, pero la cosa interesante, por ejemplo, muchos son raíces. Y debido a la sequía a la mitad del año y también debido a la historia de incendios en el pasado, incendios naturales, las raíces tienen un fenómeno muy interesante en el sentido es que son raíces contractiles, en el sentido de cuando termina su crecimiento, hay una retracción de la raíz hacia abajo para protegerle del frío y de sequía y también del fuego que normalmente ocurre en la época de sequía. Entonces, esto es importante también en términos de fisiología, porque la planta que está fotosintetizando a lo largo de la época de crecimiento tiene que translocar sus sustancias, principios activos hacia la raíz para conservar en esta época. Y esa es una de las razones por la cual los rarámuris y mestizos que se dedican a la recolecta de plantas medicinales normalmente esperan hasta que se nace la planta, hasta que se pone amarilla las hojas para ir recolectando la planta. Porque hay más, se concentra más los principios activos. Muchas gracias, Bob. Paul, para seguir con la dinámica del programa, tú tienes un programa, coordinas un programa que se llama Actores Sociales de la Flora Medicinal en México. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los lineamientos o principios de este programa que tú ya llevas algún tiempo coordinando? Parte de considerar a la flora en su contexto también social, es decir,
está emplazada, como todos nosotros, en un país donde hay una dinámica de tensiones y de posibilidades entre una importante diversidad cultural y biológica y una importante también desigualdad social. Y en esta tensión también se ubica la flora. Y desde esta perspectiva, la flora forma parte, como ha formado parte, digamos, en nuestro país, del patrimonio cultural, al haber sido parte de cualquier proceso civilizatorio. Entonces, al emplazarla en esta perspectiva, surge de manera natural, nos parece, la necesidad de focalizar a los actores sociales, a las personas que hacen uso de esa flora, en este caso medicinal, porque la suerte de esta flora depende de la suerte de los actores sociales, y por eso el planteamiento básico es un planteamiento de reciprocidad entre el mundo académico, entre el ámbito académico y el social propiamente comunitario, digamos. De ahí se desprende la necesidad de un planteamiento, digamos, que potencializa el papel de la flora en este contexto. Entonces, por eso pensamos que la investigación tiene que también derivarse en propuestas aplicadas y en permitir de esa manera procesos que aseguren el bienestar de la flora, pero también el de las personas que recurren a ella en diversos escenarios sociales. Esa sería un poco los lineamientos, sí, que tiene el proyecto. A partir de la reciprocidad se desprende, pues, un trabajo en el cual los temas son también problemas de investigación que ameritan la participación de la gente con la que estamos trabajando e implican propuestas de intervención concreta. Los temas que pretendemos abordar demandan algo más que descripciones hoy, para romper este problema también de atomización entre sectores y disciplinas que forman parte de los retos que tenemos respecto a este amplio mundo de la etnobotánica. Esto marca de aquí en su papel, ser un programa activo entre todos. Sí, sí, esa es la idea. Esa sería un poco la idea. Muchas gracias, Jorge. Pues no estaríamos completos si no pudiera realmente tener el punto de vista, no solamente el biológico y el social, sino también esta parte importante que se refiere a la industrialización de las plantas medicinales. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando con la industrialización de las plantas? Bueno, voy a hacer una respuesta, a lo mejor les va a sentirse un poco infantil el inicio. Me va a encantar. Hay quienes desde pequeños se ponen a estudiar libros muy académicos. Y yo leía muchas novelas en que describían a las selvas. O sea, desde muy pequeño me atrajo mucho lo de las plantas. Ya en primaria yo iba mucho a las excursiones, porque me agradaba hacer las colectas de plantas. Pero ya en mi vida profesional la inicié en el año 1956, trabajando para una empresa en donde extraíamos el barbasco para después hacer la síntesis de esteroides. Y en el año de 1962 fui invitado por S.B. Penick & Company de Estados Unidos a entrar a Laboratorios Mixim en México para un gran proyecto que había de producción de papaína para consumo mundial. Era un proyecto muy grande en que había un gran empleo de mano de obra. Estuvimos trabajando en ese proyecto aproximadamente 10 años. Tuvimos un éxito parcial. Y en el año de 1976, Penick, la compañía americana, que es, repito, la más grande en el mundo en producción de extractos, decidió ya no seguir en México por diversos motivos y tuve la oportunidad de adquirir la empresa. Y entonces, ya siendo una empresa 100% mexicana y sin tener que pedir permisos, retomamos la producción de látex de papaya para obtener papaína y nos extendimos más al campo ya con propios cultivos, haciendo una interacción muy interesante con los campesinos. Si es que estoy hablando de cerca de 50 años dedicado a las plantas. Que a estas alturas se hizo una gran experiencia. Creo que como muchas de las cosas y de ustedes tres que están hoy como invitados nuestros, pues como dirían, todo empieza con un sueño. Lo importante es lograr aterrizarlos y llevar a cabo nuestros sueños para poder tener un resultado al final. Muchas gracias, Jorge. Bob,
Regresando a la, ahora sí que a la Sierra de Chihuahua, ¿cuáles son las plantas más importantes y para qué padecimientos se usan en la sierra? Pues hay varias plantas importantes, de los más de 300 que mencioné, pero en particular podemos hablar de matarique. Es una raíz que los tarahumaras emplean para, como cataplasma, para quitar los dolores reumáticos. Sin embargo, es interesante que hoy en día hay mucha demanda para esta planta en el tratamiento de diabetes. Entonces, una de las cosas que estamos muy interesados en nuestros estudios a lo largo de todo el país es cómo está el empleo a nivel local y qué potencial tiene estas plantas en el futuro, y tratando de dar un valor agregado a estas plantas medicinales en el lugar, en parte para beneficio para los habitantes. Otra planta importante en la zona es chuchupate. Chuchupate es un grupo de plantas relacionado a angélica y llega su límite más sureño en el continente norteamericano y llega a la Sierra Tarahumara. Y es una de las plantas, hasta yo digo, es muy característica de un rarámuri, porque como ellos llevan un pedacito, como es una planta que tiene mucha importancia ritual como medicinal, lleva un pedacito con ellos, siempre uno puede oler un rarámuri antes de verlo por el olor de chuchupate. Tiene un olor muy, muy característico. Y en la Sierra Tarahumara se ocupa más que nada para la, curar varios padecimientos del sistema gastrointestinal, como flatulencia, dolor de estómago, cosas así. Y hoy en día, pues hay una compañía chihuahuense que está fabricando un producto que se utiliza para tratamiento de úlceras gástricas crónicas. Entonces, pues aquí podemos ver algo similar, pero también algo distinto en este sentido. También otras plantas locales, la babisa, la peonía, son utilizados para varias enfermedades gastrointestinales y algunas en el sur nos llamamos empacho. Aquí podemos ver que muchas de las plantas medicinales tienen que ver con enfermedades locales que es en el caso del sistema gastrointestinal. También hay muchas plantas para heridas. Aquí en el centro tenemos la planta se llama árnica, que es una flor amarilla. Sin embargo, en el norte no crece allá, pero sí hay una árnica allá, se llama árnica morada. Y es muy utilizado tanto en la zona por la gente que vive en la sierra como vendido en los mercados locales en el norte. Y con la misma con el mismo uso que tendría con la árnica del centro que del tiene país. Aquí, sí. Inclusive por eso en un elemento de nuestra investigación se llama complejos de plantas medicinales, porque en varias partes del país aplica plantas muy similares con mismos nombres, con mismas aplicaciones y usos y todo eso, pero después nosotros encontramos que son especies distintas. La raíz de matarique en particular es interesante porque es una especie endémica que crece nada más en la Sierra Tarahumara y como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues hay un manojo allá, la forma característica de la recolecta de la raíz por las tarahumaras. Así llega al mercado en Chihuahua y después está dispersado en varias partes de la República. Nada más para redondear un poquito, recuerdo que cuando hice algunos de los estudios de plantas medicinales en el mercado de Sonora, llegando a esto de los complejos, habían varias especies de matariques, tres o cuatro tal vez que se utilizan para la misma enfermedad, pero el efectivo era el de Chihuahua. Exacto, en los complejos hemos encontrado que normalmente puede ser como cinco o seis especies distintas, pero uno que siempre tiene la fama y basado en varias pruebas clínicas y en laboratorio ha mostrado que algunas sí son más efectivas. Entonces, este muestra la importancia del estudio histórico porque las poblaciones mexicanas ha probado estas plantas por siglos y así podemos utilizar este conocimiento para nuestra investigación y por el beneficio de las comunidades también. Muchas gracias, Bob. Paul, ¿en qué zonas del país y con qué grupos trabaja el programa de actores sociales? Refería hace un momento que los actores sociales, como se llama en el proyecto, son cinco los grupos que hemos definido como tales: las amas de casa y los promotores de salud en el ámbito de la medicina doméstica y la autoatención, los curanderos y las parteras en el ámbito de la medicina indígena y popular,
los recolectores y los acopiadores de flora medicinal silvestre, que sabemos que es el componente principal de la oferta de plantas medicinales en nuestro país, provienen de la colecta, no del cultivo. Y están en el escenario, digamos, del acopio y del abasto de la flora medicinal, que son circuitos muy premodernos, digamos, todavía. Y luego tenemos dos escenarios en la biomedicina, que es el escenario de los médicos y los farmacéuticos, y la quinta línea, el de los reguladores sanitarios, todos ellos considerados como actores sociales potenciales de la flora, reconociendo que la flora fue descartada, fue excluida de la biomedicina por razones históricas y sociales. ¿Dónde trabajamos? La sede del proyecto está en el Centro INAH Morelos en Cuernavaca, donde el proyecto colabora, aporta elementos para las colecciones del Jardín Etnobotánico y del Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria. Y el trabajo que hacemos en las tres primeras líneas, eminentemente rural, lo hacemos básicamente en la colindancia de Morelos con Puebla y Guerrero, en los municipios de Olinalá y sobre todo Copalillo y Atenango del Río en Guerrero, en Tlaquiltenango, en Morelos, y en Jolalpan, en Puebla. Y otra zona donde estamos trabajando y hemos trabajado es Veracruz, en los municipios de Iguatrán del Café, de Jamapa y de Medellín. Esas son las zonas. Ahora, en el ámbito de grupos de relación, lo que se trabaja en las líneas de biomedicina es más urbano. Estamos colaborando como programa en la Comisión de Productos Naturales de la Farmacopea, y esto porque es un área importante en la regulación, y también con una sociedad que se ha formado, que es la Sociedad Mexicana de Fitoterapia Clínica, que tiene el objetivo precisamente de hacer realidad el potencial que los clínicos implican para esto, y que es una parte de los cuellos de botella principales en la investigación de nuestras plantas en México. Claro, pues muy completo, han abordado varias perspectivas. Yo diría que es ambicioso, que es exploratorio y que lo que nos importa son las relaciones con otras instancias, porque como sabemos, este es un mundo muy amplio, ¿no? Yo creo que sí. Gracias, Paul. Jorge, ¿qué industrias utilizan las plantas medicinales y las aromáticas o sus derivados? ¿Quiénes las utilizan? Bueno, la industria farmacéutica, desde muchos años atrás, ha empleado las plantas para la elaboración de sus medicamentos. En la actualidad todavía la mayor parte de los medicamentos tienen un origen en plantas medicinales. No necesariamente como un extracto total, sino pues con algunas derivaciones por purificaciones y posteriores cambios en la molécula. Pero finalmente la mayor parte tienen un origen en el reino vegetal. Entonces, la industria farmacéutica es la principal consumidora como extractos. Como plantas deshidratadas, nos tendríamos que ir a otra línea que se puede englobar dentro de industria farmacéutica. Por ahí están pasando unas transparencias que... me están haciendo señas que tengo que comentar algo. Bueno, una son unas plantas de extracción y la otra eran unos cultivos de cúrcuma. Pero volviendo a la pregunta, la segunda industria que nos consume extractos, no solo a nosotros, a cualquier fabricante, es la industria alimentaria. Hay extractos que tienen la capacidad de ser curativos, pero también ser sapígenos. Y entonces la misma planta que sirve para hacer un sabor, sirve para hacer para curar. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo rápido, las alolvas o el fenogreco, que es una planta de origen de India, base del curry, igual que la cúrcuma, que son las dos bases, ambas se usan en alimentos y a la vez son curativas. La cúrcuma actualmente tiene está tomando un auge muy grande como antioxidante. Y con las alolvas también hacemos mezclas con otros extractos y podemos hacer un sabor de maple o un sabor de nuez y alguna nota de mantequilla. Qué interesante. Así es que esas son las dos industrias principales. Luego, dentro de otro derivado, por supuesto, en la industria alimentaria que nos consumen, es la papaína como ablandador de carne y de harinas para hacer algunas galletas que sean muy frágiles. Uh-huh. La industria cosmética es otra que consume y que pues ustedes lo habrán en las noticias. Es un alto consumo que tiene la industria cosmética a base de extractos. Son las tres principales. Uh-huh. E industrias que nos consumen esto.
O sea que realmente nos las comemos, nos las ponemos y nos curamos. Así es, sí, sí, así es. Así es como, así es justamente, ¿verdad? Sí. Como las, o sea, están presentes en todo. Muchas gracias, Jorge. Bob, estos estudios que has realizado a lo largo de los años en el norte del país, ¿qué enfoques han tenido tus estudios sobre las plantas medicinales de Chihuahua? ¿Cómo has enfocado tu investigación? Tenemos varios enfoques, pero el enfoque principal es la conservación del recurso cultural como el recurso biológico. Normalmente empezamos con dos fuentes de información, por un lado el campo, por otro lado el mercado. ¿Por qué el mercado? Pero el mercado es una forma de probar qué plantas ha tenido un éxito, por un lado, y qué plantas lo mejor puede ser sujeto a sobrecolecta y por eso candidato para su conservación. Entonces, normalmente hacemos investigación en los mercados a lo largo del país para ver cuáles son las plantas más importantes, sus usos y qué plantas tienen problemas. Y por otro lado, vamos al campo con los contactos de mercado, con los acopiadores, recolectores y todo eso, para ver las plantas en el campo, para ver cuál es el estatus, cuál es el conocimiento, cuál es el uso. Y muchas veces el conocimiento de la planta en mercado es muy distinto al conocimiento en el campo. Entonces, tenemos que tomar estas dos fuentes de información en consideración para nuestros programas. Y basado en este, pues se inicia varios tipos de actividades. Por un lado, que podemos hacer in situ, hacemos programas de participación de la comunidad en programas de conservación. Hemos hecho varios tipos de talleres para maestros, para que podamos promover el conocimiento de las plantas y también su importancia al nivel de la comunidad y para el futuro, porque muchos niños, especialmente en zonas rurales, están perdiendo contacto con la naturaleza. También trabajamos con amas de casas, con curanderos y con recolectores. Hemos hecho varios talleres, por ejemplo, sobre propagación de plantas. Hemos establecido reservas o mini reservas para semillas y con este hemos propagado las plantas en los viveros comunitarios y ya estamos involucrados en programas de reforestación. Porque en la Sierra Tarahumara, debido a la tala inmoderada del bosque, pues ya está muy mala condición el bosque. Y hay un programa fuerte para reforestación, pero muchas veces va a tardar 100 años para un árbol para llegar a un tamaño uh-huh. adecuado para aprovechamiento. Así. Entonces, estamos ya sembrando plantas que los mismos tarahumaras han escogido de importancia en los bosques para que el bosque realmente pueda ser una comunidad vegetal de varias plantas útiles, no nada más de pino para la industria uh-huh. de celulosa y de madera. Y también involucramos a los varios sectores de la comunidad en estas actividades para que ellos puedan tomar responsabilidad en el futuro. Y al final de cuentas, trabajamos en el laboratorio para ver cuáles son sus principios activos, cuáles son los principios tóxicos. Trabajamos a nivel de pruebas en laboratorio y clínicos con estas plantas para ver su eficacia. Y al final, trabajamos en términos de biología y ecología de la planta, cuál es su taxonomía, cuál es su variación genética, cuáles son los factores de reproducción y cómo podemos propagar tanto a nivel convencional como in vitro utilizando biotecnología. Inclusive hemos colaborado en establecimiento de laboratorios de biotecnología en zonas rurales en Oaxaca, por ejemplo, para que ya grupos indígenas puedan aprovechar la tecnología moderna para la conservación de sus propias plantas según sus prioridades. Según sus prioridades. Muchas gracias, Bob. Vamos a ir a una pausa, pero quisiera comentarles que tenemos como regalo el día de hoy, me voy a agachar un momentito, sí, cuatro calendarios que nos hicieron favor de donar aquí, Laboratorios Mixin, por favor, hablen y se van a llevar uno de estos calendarios muy útiles y cinco calendarios pequeños también para el público que se comunique. Vamos a tener una pregunta hoy para que ustedes puedan acceder a los regalos, a los obsequios. Y la pregunta es que nos digan uno de los nombres de las plantas que comentó Bob, que son plantas de la zona de Chihuahua, por favor, del norte del país. Pueden decir, él mencionó cuatro. Menciónenos una y con esa es suficiente para que ustedes puedan llevarse hoy uno de los calendarios. No se vayan, continúen con nosotros. Estamos viendo el programa
Plantas medicinales para beneficio de la comunidad, 3 enfoques, por favor, no se vaya. Vamos a repetir la pregunta para aquellas personas que no nos escucharon en este momento. La pregunta es que nos comenten una de las plantas medicinales utilizadas en el norte del país, de las que comentó Bob. Pueden ser, con una que nos digan, él mencionó 4 o 5, con una que nos comenten, podrán llevarse uno de estos calendarios que nos hicieron favor de donar. Por favor, acompáñenos, en un momentito regresamos. Continúan con nosotros, estamos en el programa Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales, Plantas para Beneficio de la Comunidad. Plantas medicinales para beneficio de la comunidad es el tema que hoy estamos abordando. Y bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Nos preguntan que ojalá que sigan presentando este tipo de programas para que se tenga más información sobre la herbolaria, y que nos felicitan a los 3 panelistas. Muchas gracias. Y una de las preguntas que seguramente Bob o Paul podrán comentar, o los 3, dice que si la planta que mencionó sirve para la artritis, se refiere al chichupate, para la artritis reumatoide, y que si se puede conseguir en México y cómo se toma. Muy bien. Pues según los comentarios de varios usuarios, sí hay gente que está muy satisfecha con el uso de chuchupate para artritis. En el norte, pues puede conseguirlo en los mercados. En los mercados, cuesta alrededor de 300, 400 pesos por kilo. Aquí en el centro, por ejemplo, en el mercado de Sonora, a veces puede conseguirlo si tiene suerte, pero casi todo el año casi no hay. Y cuando lo consigue es como 500 pesos por kilo, entonces está poquito carito. Y normalmente la gente a nivel local aplica como cataplasma al cuerpo. Pero sí hay un producto, no sé si podemos mencionar nombres o no aquí en el programa, pero hay un producto de un laboratorio en Chihuahua, sino Chinole, y este lineamiento pues es muy popular, inclusive para hacer un comercial, vendemos en nuestra tienda de Tegridi en el Jardín Botánico. Y como siempre pasan los corredores, siempre se agota en existencia nuestras botellas, porque parece que tiene una fama entre ellos también. Entonces sí puedo conseguirlo más que nada en las tiendas naturistas como alineamiento. Okay. Esta planta es una de las que tienen doble uso. Hay una planta similar de la misma familia, supongo, en Estados Unidos, que se llama Lovash, y que se usa para sabores. Allá no se usa para reumáticos, sino como sabores. Y es la misma familia, creo, ¿no? Es la misma familia, y realmente son plantas muy cercanas en términos de biología. Y pues es una de las cosas interesantes, porque es una cosa que no hemos mencionado aquí, pero aquí en México realmente no distinguimos tan fuertemente entre qué es alimento, qué es medicina, porque todo es para el bienestar del cuerpo, ¿no? Así es. No es tan dividido como en países como Estados Unidos o en la Unión Europea, donde es medicina o alimento. Alimento. Aquí lo combinamos todo bien para el beneficio del cuerpo, ¿no? Sí, creo que es una de las cosas que ustedes estudian más, Paul, esta cosmovisión que tiene de alguna manera el conocimiento de las plantas medicinales, como dicen aquí. No sé si ustedes tienen alguna experiencia. Yo creo que sí, digamos, la planta medicinal forma parte de un saber. Y usualmente esos saberes en México han sido soslayados, porque pertenecen a una parte de la población que ha sido soslayada. Entonces, otro de los contextos de la flor es cómo funciona en el marco de la cultura. Porque para entrar al proceso de aprovechamiento industrial moderno, se la descontextualiza de todos esos elementos que hacen que una planta se utilice para tratar alguna enfermedad de las que no se registran en la biomedicina también, como el cachán o el tlazol, donde hay plantas que obedecen a una lógica. Entonces,
el reto también es rearticular esos saberes que han sido sometidos y que han sido descalificados al pertenecer realmente a población que también forma parte de los extractos más golpeados en este momento. De manera que no es la idea reivindicar a la flora al margen de la población. La situación precaria de la flora es un reflejo de la situación precaria de nuestra población. Entonces, en ese sentido, son recursos de estrategias de sobrevivencia que también ameritan estos desarrollos tan importantes de la científicos y tecnológicos, pero que forman parte de estos, digamos, este mundo del México profundo que sigue siendo soslayado, ¿no? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una forma de articularnos todos, el conocimiento biológico que puede de alguna manera tenerse en el campo, la actividad, los actores, quiénes son los que tienen la información y cómo la manejan y cómo podríamos de alguna manera complementar toda esta información llegando a un proceso de industrialización de las plantas medicinales, ¿sería así? Bueno, ya hay algo de eso que hemos hecho aquí con Robert y con Polo. Viendo un asunto de cuál es la que más se utiliza de plantas en México, la mayor parte de las plantas mexicanas que utiliza la industria, hablo de cualquier tipo de industrialización, son silvestres. Y eso pues nos lleva a problemas de subsistencia de las plantas. Entonces, alguna que estuvo a punto de desaparecer, que fue la valeriana mexicana, gracias a Robert Bay, que nos obsequió una de dos semillas que tenía, o sea, hizo una labor social. Con una planta le hicimos una semilla, la hicimos crecer, y de allí se hizo una micropropagación, con la cual ahorita ya no está en peligro de extinción la valeriana mexicana. Y esto fue, bueno, pues por una relación, como la estás mencionando, de interrelación entre la parte académica, la academia y la industria. Y con Paul, pues hemos hecho algunas excursiones y hemos hecho trabajos conjuntos que nos han llevado incluso a iniciar ahorita algunas relaciones con el extranjero, con ciertas comunidades que atiende Paul. Si es que lo que mencionas, sí lo estamos haciendo. Se lleva haciendo a cabo en la práctica. Así, o sea, ustedes son tres ejemplos de que realmente se pueden articular y podemos tener resultados realmente exitosos si cada uno de nosotros hace el trabajo con el que soñamos alguna vez. Así y es. Lo podemos ejecutar. Perfecto. Quiero comentar aquí que como parte de nuestros programas, tanto de Paul y de nuestro aquí en UNAM, siempre hacemos actividades con la comunidad de fusión. Y aunque no quiero decirlo, Ingeniero Abreu ha participado hasta ayuda a la acera de Álvarez en San Luis Potosí para apoyarnos en hacer talleres con las amas de casa para hacer pomadas, tinturas y todo eso, para mostrar a ellos cómo hacerlo, para ellos puedan dar un valor agregado. Entonces, realmente no es nada más a nivel académico. Él en persona ha participado en varios programas del UNAM para extender y revalidar los valores de plantas medicinales en toda la población. Sí, de hecho, sí, yo soy testigo de esas, también parte de... Bueno, sí quiero comentar, aprovechando que están ustedes tres, que efectivamente creo que una parte muy importante de llevar exitosamente los programas que hasta ahorita cada uno de ustedes ha realizado con diferentes enfoques, es justamente esta relación que se tiene. Pero sobre todo lo que comentaba Bob un poco, no solamente desde el aspecto académico, desde el punto de vista académico, la mayoría de la gente a veces piensa que el investigador pocas veces se pone en contacto con las comunidades. Yo quisiera comentar aquí que en el caso de ustedes esto no es así, ya que aunque ustedes son grandes investigadores, grandes personalidades que trabajan las plantas medicinales desde diferentes puntos de vista, tienen un trabajo muy activo con la comunidad donde ustedes se desarrollan, tanto en las comunidades rurales, que las estamos viendo desde el punto de vista biológico con Bob, como las sociales, y ya toda esta parte que es tan compleja de la industrialización, que a todos nosotros se nos hace que a veces no se puede llevar a cabo, pero que tiene, por ejemplo, una fundamentación muy importante, como esto que comentaba Jorge, de ver ya los resultados de una planta mexicana que sí es ampliamente utilizada y que puede tener
de alguna manera, a partir de la industrialización, un rescate si se encuentra en alguna categoría de riesgo y una revaloración de la planta. Sí, sería así, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Y Paul está haciendo en su trabajo ahí de investigación en las comunidades. Ha logrado cosas muy interesantes sobre algunas plantas medicinales en cuanto a su cosecha, o por decirlo, su colecta. Por ejemplo, el caso del coachalalate, que era una destrucción masiva de árboles. Él ha estado dando capacitación e instrucción de cómo pueden evitar el destruir así una flora y a la vez seguir obteniendo recursos, porque hay comunidades, que creo que Paul puede platicar más, o Robert, que yo, que están a nivel de subsistencia, y esa subsistencia es de plantas medicinales, ¿no? Pero sí han hecho los dos en diferentes formas una labor muy interesante de aplicación de la ciencia y de la tecnología en beneficio de las mismas comunidades y beneficio de la industria. Sí. Si es que tiene otro caso, que es el del Inaloe, que lo puede platicar mejor que yo. Bueno, retomando el tema del Inaloe, es un ejemplo del divorcio, si es que algunas estuvieron casados, entre la academia y la sociedad, de cómo a lo largo de la historia de lo que se puede llamar la biografía cultural de esta planta, se hace evidente una onerosa separación entre los avances que a través de tesis y de estudios experimentales se hicieron en nuestro país por años y la situación que no derivó en nada. Entonces, sí es importante una contextualización histórica también que nos permite tener claros cuáles pueden ser los horizontes si intervenimos o no. Y sobre esto se han generado algunos productos, pero uno de ellos es un proceso que ahorita estamos acompañando de dos grupos de aprovechamiento sostenible del Inaloe en dos comunidades rurales, con la idea de que ellos de manera autónoma trabajen, digamos, en optimizar lo que ese recurso supone. Y nosotros reconociendo que, yo creo que coincido con ellos también, de hecho, de que nosotros no llegamos a iluminar a nadie, nosotros al contrario hemos sido beneficiarios de esos saberes, y yo me siento más que nada como un transmitor, como un traductor entre realidades difíciles, escenarios muy contrastantes, y esta articulación pienso que es una parte fundamental que se debe de hacer y que se requiere hacer todavía de manera muy fuerte. Paul, nos comentabas que tenías un programa, una actividad sobre la clínica de fitoterapia. ¿Quisieras tú comentar para invitar? Bueno, como parte de la línea 4 en este contexto de la Sociedad de Fitoterapia Clínica, hay un programa de formación superior en fitoterapia clínica para los médicos, porque también es cierto que la precariedad de nuestros recursos forma parte de la, digamos, de la exclusión que ha tenido y que ha sufrido la biomedicina o que sigue teniendo en los planes de estudio, en el ámbito de la regulación, en la investigación clínica, en la educación superior. Y nuestro propósito es aprovechar, digamos, el potencial que tiene la clínica mexicana sobre un recurso que es fundamental y que lo sigue siendo. Entonces, hay un programa de formación que se está llevando a cabo en colaboración con la presente con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y con apoyo de la Embajada de Francia y del Colegio de Sonora. Todos juntos estamos trabajando en conjunto con una sociedad médica francesa que trabaja con estos temas. Entonces, de alguna manera, esa es una de las derivaciones del trabajo que estamos haciendo. Entonces, son diferentes escenarios contrastantes y eso, bueno, pues es parte de la dinámica. Hay una dirección de correo electrónico, un sitio web donde se puede consultar información sobre estos cursos. Sí. Muchas gracias. Tenemos ya aquí algunas preguntas, se las voy a leer. Cecilio Vidal, él nos dice que las plantas que comentó Bob son el chuchupate, árnica morada y el matarique, o sea que él es acreedor a uno de los calendarios, y que si hay alguna planta para mejorar la vista.
para mejorar la vista. Bueno, depende cómo puede hacer la diagnóstica de vista. Obviamente, tiene que ir a una especialista para ver cuál es el problema. Sin embargo, entre los tarahumaras, por ejemplo, ellos tienen varios padecimientos del ojo. Y uno de los remedios es usar el jugo de una planta que se llama sedum. Es una crassulacea, que es una planta, un grupo de plantas muy importante en la flora mexicana. Y muchas veces se utiliza para clarificar la vista cuando uno tiene nubes y cosas así. Ahora, si son cataratas, no sabemos. Esa es parte de las preguntas que realmente tenemos que presentar a nivel de investigación. Y también a ver, como mencionó Paul, ver estudios clínicos para ver realmente cuál es el padecimiento y cuál es el efecto, ¿no? de los medicamentos. Okay. Entonces, sí, depende un poco de cuál es el problema de la vista, sí, pero sí, sí hay varios. Hay uno que es un derivado del cempasúchil, uh-huh, que es la luteína, uh-huh, y que se utiliza y se ha utilizado mucho para mejorar la vista, pero ciertos problemas de vista, ¿no? Cierto, sí. Es el general. Otro, sí, ha sido el blueberry, que incluso se decía que lo usaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial para en la noche tener mejor la vista. Uh-huh. Bueno, es nada más así, okay, como comentario. Muchas gracias. Entonces, nada más recuerdo, Cecilio Vidal ganó uno de los calendarios, también Miguel Oliverio Roa, Teresita Pineda Pino, Sara Saldívar Martínez, Elías Perón, todos atendieron muy bien, Matarique y Chichupate. Yo siempre pensé que eran difíciles de pronunciar, pero sí se los aprendieron. Norma Doris Martínez, Elánica Morada, Leobardo Córdoba, Matarique. Dice que el cempasúchil, María Luisa Ponce, el cempasúchil es muy bueno para las quemaduras en cataplasma, que ella lo ha utilizado y también es una de las ganadoras del calendario. Guillermina Zúñiga, también Matarique y Chichupate. Y el último, Blanca Estela López, también árnica y chichupate, que si saben, que si la sábila sirve para la circulación. Pues no tenemos evidencias de que sirva la circulación. Tiene importantes propiedades, por ejemplo, en términos de del proceso de cicatrización, e inclusive a nivel de la medicina doméstica, ustedes saben que se utiliza en quemaduras de esas de cocina. Uh-huh. Pero esto nos lleva a una cuestión. Justamente, como ya se decía, cómo está el problema del uso de recursos y de plantas sin diagnóstico. Y esta es una cosa que se requiere articular muy bien. ¿Qué es lo que se tiene? Y entonces viene como segunda parte el remedio, ¿no? Pero si no se parte de una clarificación en el diagnóstico de las personas, tanto en el ámbito de la medicina doméstica como en el de la medicina, dominante, la biomedicina y de otras, el uso de las plantas se queda un poco huérfano. Claro. Y no quiere decir que no sea legítimo utilizarlas para remedios como estos, ¿no? Claro. Bueno, de manera breve, bueno, esta es una felicitación. Dice que magníficos invitados. Yo coincido con María Luisa Lemus. Desea que se pueda comunicar después con el ingeniero Ebrard. Entonces ahorita, químico, al final le vamos, es que aquí le pusieron ingeniero. Todos le ponen. Tenemos una polémica ahí, pero aquí con el ingeniero. Bueno, después les damos la dirección del ingeniero Ebrard, si está de acuerdo. Químico. Y que desea un programa sobre cómo industrializar nuevos productos mexicanos. ¿Sí? Eso es algo de lo que estamos mucho peleando y que hay mucho apoyo de parte de Jardín Botánico, específicamente de Robert Bay, de Paul y de algunos otros investigadores, porque hay un problema en la comercialización de plantas mexicanas debido a que no hay suficiente información científica actualizada de ellas. O sea, si hablamos de plantas de China o de la India, ellos tienen documentación de muchos siglos. Claro. Pero aquí desde la conquista fue perseguida y hasta la actualidad sigue perseguida siendo. Por la COFEPRIS. Sí. ¿No? Claro, sigue siendo. Sí.
Bueno, María Luisa, bueno, ya le dimos respuesta. Aquí dice María Isabel Carrasco, a ver si me pueden responder, perdón, de manera breve. Dice que para la vesícula, ¿qué plantas pueden deshacer las piedras? Que su médico sugiere una intervención quirúrgica y ella desea probar si hay alguna otra opción y que felicita a los tres invitados. Pues se usa gobernadora y estigmas de maíz. Estigmas de maíz como diurético y gobernadora, que se supone disuelve piedras. Depende, no es tan simple y es algo delicado eso, pero sí esa mezcla en algunos casos ha funcionado. Bueno, yo quiero recordarles a las personas que nos están pidiendo cómo tomarla y qué plantas, que recuerden uno de los primeros programas en los que hablamos sobre dosis, sobre dosificación de plantas medicinales. A veces es el conocimiento popular, como se ha venido manejando a lo largo de toda la serie y en este programa, pues muchos tenemos alguna idea de alguna planta que nos puede curar una enfermedad u otra. Sin embargo, es importante que recuerden que las plantas medicinales también son plantas que se deben utilizar con cierta seriedad, como dirían, que no es simplemente el hecho de tomar que un tecito sí puede hacernos daño. Y a lo mejor aquí Bob, de manera muy rápida, podría hablarnos, platicarnos de manera muy breve sobre estas plantas como el té de milagro para que ejemplifique esto que trato de comunicar al público. Sí, hay varias plantas que tenemos que estar muy cuidadosos y uno que hemos encontrado en nuestros estudios en UNAM es una planta que se llama té de milagro y al final del estudio de nuestro alumno Mustafa quedamos que es un milagro que gente sobrevive. Resultó que es una planta endémica de Sierra Tarahumara que tiene mucha fama, también se llama lechuguilla de la sierra, que la gente usa para tratar úlceras. Pero hemos encontrado que tiene alto contenido de un cierto tipo de alcaloide, que es una hepatotoxina, que mata básicamente las células del hígado. Inclusive, algunas de nuestras entrevistas, por ejemplo, con el patólogo principal del estado de Chihuahua, que varias personas han sido, su diagnóstico de caso de muerte fue cirrosis, pero nunca tomamos alcohol. Y parece que tomaron unas hierbitas. Entonces, pues es una planta que tenemos que estar muy cuidadosos. Okay. Muchas gracias. Quisiera ver si a mis tres invitados, por favor, si de manera breve ustedes pudieran darnos desde la perspectiva que tienen de los estudios que ustedes realizan, una conclusión breve que englobe de alguna manera esta plática que hoy hemos tenido y que pudiera decirle al público por qué es tan importante el trabajo que ustedes hacen y la participación que ellos, como decía Paul, tienen prácticamente como actores en esta obra que todos de alguna manera jugamos. Si no, nos pueden decir de manera breve, un minutito. Bueno, el núcleo sería que la investigación debe de buscar canales para llegar a las instancias de decisión pública e incidir en ellas. Nuestras instituciones académicas necesitan incidir en el cabildeo con legisladores para que los resultados de investigación se traduzcan en políticas públicas que no queden solo en manos de personas que necesitan más información y a veces mucha más sensibilidad. Entonces, el propósito de nuestra investigación necesita expresarse por diversas vías y una de ellas es dando recomendaciones a las instancias decisorias, a las organizaciones sociales, para que de algo sirva nuestro trabajo. Claro. Gracias, Paul, y gracias por estar con nosotros. Jorge. Pues yo nada más diría que la industrialización y uso de las plantas medicinales es algo muy serio. No se trata, como tú dijiste hace un momento, se ha mencionado aquí con Robert, de hacer un tecito o una infusión o una tintura, así nada más de simple. Se requiere realmente de toda una infraestructura en donde hay biólogos, hay dentro de ellos botánicos, químicos, ingenieros, para poder hacer realmente un producto bien hecho. Hay mucho, mucho estudio atrás de todo eso, que gracias a Dios hay una buena interrelación con las universidades, principalmente con la UNAM y con el programa de Paul para apoyarnos nosotros como industriales. Muchas gracias, Jorge, y gracias por habernos acompañado. Paul. Pues yo creo que hay tres puntos importantes. Uno es que tenemos que aprovechar en una forma sustentable y conservar los recursos vegetales, porque son recursos biológicos y culturales. Por otro lado, tenemos que tener programas
justos con la gente de campo que realmente está cuidando este recurso para nosotros en términos de su cultivo o recolecta de plantas silvestres. Y por otro lado, es importante los usuarios tener la calidad y la eficacia que ellos están esperando en la toma de sus medicamentos basado en plantas. Muchas gracias, Bob. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de la serie de Enigmas y Verdades de las Plantas Medicinales. Como ustedes vieron a lo largo de este programa, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM se ha preocupado por tratar de llevar a ustedes un programa realmente global que les pudiera dar una perspectiva de los trabajos que se han hecho a lo largo de varios años y por varios especialistas en las plantas medicinales. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que esta serie realmente haya sido de utilidad para todos ustedes. Buenos días y hasta luego. Gracias a todos ustedes. Podemos seguir hablando. Thank you.